Yo le decía a Aida esta tarde, vamos a movernos para el auditorio. Y ella se rió y pensaba como que yo estaba bromeando. Y ahí está la muestra de la gran cantidad de personas, Anthony, que ha venido esta noche a escucharte. Tú siempre has sido una persona muy querida y admirada por el pueblo dominicano y que sabe que siempre tú tienes un testimonio interesantísimo del cual hablar. Vamos a darle la bienvenida a los estudiantes de la Escuela de Comunicación de la OIM que están por ahí diseminados. Muchísimas gracias por venir acompañando en esta noche. Esperamos que este programa estudiantil y académico siga apoyando lo que es esta iniciativa de Radio Funglo, de la Biblioteca Juan Bosch y del Café Filó de aquí, que dirige nuestra amiga Aida. Y dar la bienvenida también a Marcos Herrera, director de la Fundación Global. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos nuestros invitados especiales. Así es que, Aida, para que, como tú conoces más tu equipo de aquí, de Funglode. Sí, sinceramente para nosotros siempre es un gran privilegio el poder abrir las puertas de la Fundación Global, de la Biblioteca Juan Bosch, a este escenario de música entre libros, porque es un espacio precisamente para crear una dinámica de conexión a partir de las experiencias de artistas como el que nos asiste en esta noche, Anthony Ríos, que hacen una gran diferencia porque tienen un talento innato, porque tienen un legado y porque además tienen tantas vivencias para transmitir justamente para elevar la calidad del debate y sobre todo para impulsar a esos jóvenes que no tienen muy claro hacia dónde van. Entonces nuestro objetivo siempre es eso, crear un espacio de comunicación, agradeciendo en esta noche que además de ser muy especial, pues contamos con nuestro director ejecutivo que está por primera vez en este encuentro de música entre libros y amigos de antaño que nos están visitando esta noche, además de esos jóvenes, como decías, Máximo, de comunicación, de estudios de la comunicación, para apoyar esta iniciativa de Biblioteca Juan Bosch y de Radio Funglode. Sí, darle bienvenida y que también nos acompañan hoy algunos músicos del conservatorio, estudiantes del conservatorio, músicos profesionales también, que... Bueno, Anthony, con la presencia tuya se alborotó la cosa. Hubo gente que me decía, Máximo, ¿cuánto que vale la entrada? Yo creo que, sí, no, que hay que cambiarle el título a la canción y ponerle Señor del Presente, sí. Totalmente. Sí. Siempre están las canciones latentes, tu presencia latente en el corazón del pueblo dominicano y te agradecemos que haya asistido y haya aceptado nuestra invitación para compartir contigo hoy tu historia. Señores, bienvenido, Anthony. Vamos a compartir. Bueno, como cada encuentro, lo que se trata es de conocer un poco al personaje, de promoverlo y de ver qué nos puede contar él, qué han sido los factores esenciales para el desarrollo de su vida artística, profesional, personal. Y justamente eso es lo que queremos hoy, un poco compartir vivencias, experiencias a partir de este escenario donde el libro es justamente el elemento principal. Bueno. Según los libros, los orientales tienen una concepción de la vida que habla de que la vida tiene dos partes, una oscura y una clara, yin y yang. El yin es la clara, el yang es la oscura. Yo espero que esta noche el yin mío sea el que salga. Anthony, contentísimo, la verdad, de tenerte esta noche. Mira, la dinámica nosotros, la verdad es que tanto tiempo viéndote en los escenarios, la gente como que se pregunta, ¿qué hace Anthony Ríos cuando no está en los escenarios? ¿Cómo es el día a día tuyo? Me gustaría comenzar a hablar un poquito de tu vida personal. Yo sé que tú eres bastante celoso de lo que tú haces a nivel privado, pero también creo que hay mucha gente que se pregunta, cuando tú no estás cantando, ¿qué tú haces en tu vida? Bueno, regularmente, primero y sobre todo, existir, ser humano, y recordar como Terencio que si soy humano, hombre, nada humano me es ajeno. Pero en realidad yo en lo personal no creo que tenga ni el honor que conlleva una invitación como esta,
ni experiencias hermosas que comunicar. Me he dedicado, cuando descubrí que era humano, me dediqué a ser humano y no me ha dado tiempo de más nada. Sí. ¿Pero qué tú haces, Anthony? Cuéntanos, cuéntanos un poquito, vamos a ver. ¿En qué faceta de la vida? ¿A qué hora te levantas? Bueno, yo de por sí me levanto tarde. Tarde según los parámetros que la sociedad nuestra lleva. Yo me levanto a las 11 de la mañana. Pero es que por cuestiones de hábito. Del hábito de acostarme tarde. Y yo no me duermo nunca antes de las 2 o las 3 de la mañana. La suerte que heredé de mi mamá, que era maestra de campo, yo el hábito de leer hasta los periódicos de ayer. Porque no hay manera de tú coger un periódico que no encuentres algo interesante. Y si mientras más viejo encuentras, dice, caramba, ¿cómo no di cuenta de esto? Leer, tratar de ser yo mismo, encontrarme a mí mismo, que es un camino dificilísimo, y claro, tratar de ser todos los días un poco útil a una sociedad que me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Sí, ¿tú crees que es así? Pero claro, a mí me encantaría, antes de abandonar este mundo, dejar hecho algo positivo y que se recuerde por las dos partes que más me preocupan de mi sociedad, que es la niñez y el envejeciente. En el interín, cualquiera puede hacer cualquier cosa, como el señor que estaba ensartando una aguja en un hospital psiquiátrico, y el médico le dijo, pero usted la está ensartando del lado que no tiene hoyo. Él dijo, por ahí le ensalta a cualquiera. Hay que fajarse por el lado que no tiene. ¿En qué momento tú comenzaste a preocuparte por esa parte social de la sociedad, valga la redundancia? Mi madre, la vieja Julia, que me enseñó a leer, que la odié muchas veces. Sí. Sí, sí, pero sí. Fue muy duro ella contigo. Demasiado dura, muy drástica. Me hacía aprender una palabra diario. Y entonces no aprenderme la palabra ni el significado, sino las distintas implicaciones que tenía. Y a eso le debo que mucha gente vaya a verme cantar, que yo no canto, que no soy cantante, sino cantador. Y le guste más la forma de conversar, pero es porque mi mamá se ocupó de que de alguna forma u otra, para hacerme entender, debía yo entender primero el idioma que me expreso. ¿Cómo se da eso de que tú no eres cantante pero que eres cantador? Porque los cantantes y los cantadores son diferentes. El cantante va a la escuela y perfecciona el arte de cantar y emitir la voz. A los cantantes el hambre nos dice en el parque del pueblo, o te vas de aquí o te lleva el diablo. O sea, ¿tú crees que Omega fue a la escuela? Debería haber ido a cantar. Debería haber ido a cantar, porque no, él tiene todo lo que necesita un cantante. Quizás si hubiera sido un poquito más pulido, porque yo no creo que haya música culta ni inculta. Cada música es parte de una cultura en sí. Considero a Omega una hermosa expresión popular de mi pueblo, y la prueba de que es buena es que mucha gente lo entiende y lo sigue. Qué bueno. Anthony, el proceso creativo, mucha gente no sabe de tu vena como compositor, como autor, pero tienes canciones bellísimas. ¿Cómo se da ese proceso creativo? Has hablado en algún momento que se dan a partir de experiencias personales, de vivencias. Exacto, como te digo, mamá siempre me hacía leer. De hecho, sé a través de los libros que no hay nada nuevo bajo el sol. Por ejemplo, tú puedes encontrar muchas figuras que yo uso en mis canciones que ya las escribió alguien más. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol, pero necesariamente tienes que tener algún tipo de comunicación con el mundo que quieres expresar para que seas entendido más claramente. ¿Qué música te gusta? ¿Qué te escucha? Y a mí me gusta inclusive hasta un instrumento que cualquiera puede considerar una locura, se llama didgeridoo, que soplan los aborígenes de Australia, que no hace música, lo hace ruido solamente. Un ruido como de cuando se vibran los labios. Pero ese instrumento a veces le dice más a ellos que a una persona oyendo la quinta de Beethoven. Es que la música es el verdadero idioma universal. No importa la presentación ni de dónde venga. Por ejemplo, ¿qué hacemos con lo que pasa ahora? Lo moderno. Tú sientes que es disparatado y que algunas veces son soeces, pero ¿qué sucede? Que la razón de la música es hacerse entender y los jóvenes la entienden. O sea, tú te identificas sin problema con esas nuevas tendencias musicales, tú navegas como quieras. Con todas las tendencias, porque si dejamos que la música, como todo lo físico, envejezca, envejecerá nuestro espíritu y no pasaremos de ser eso.
Anthony, con el tiempo, ¿qué tú crees que ha pasado? Precisamente la gente sigue asistiendo a tus presentaciones, donde quiera que tú vas. Hay fanáticos. Tú tienes fanáticos, fanáticos, fanáticos. Y fanáticas, naturalmente. ¿Qué tú ves en tu discografía que no tienen, por ejemplo, otros artistas de tu época que cantaban el romanticismo, la balada, el bolero? ¿Qué tú crees que ha pasado contigo? Bueno, algo que no tiene una definición, nadie puede definirlo realmente, se llama ángel. Porque hay gente que canta muchísimo mejor que yo y nadie lo conoce. Hay gente que, por ejemplo, como yo, que no cantamos mucho, solo nos expresamos. Y tenemos la suerte de que por 40 y pico de años, un pueblo como el nuestro, exigente de por sí, nos lleve, comparta lo que quiero decir, sienta mis canciones suyas, porque de una forma u otra nos comunicamos. Pero sobre todas las cosas, lo que más ayuda a que la gente vaya, se junte conmigo, me haya ayudado a mantener una familia larga que tengo, es porque trato, cuando me paro frente a ellos, de ser auténticamente yo, como soy cuando no estoy frente a ellos. Anthony, a mí me llama la atención de manera particular el amor, la esencia, la sensibilidad que transmiten tus canciones. Hay una en particular que está vinculada a las relaciones de pareja, comprender más y amarse menos. ¿Qué ventaja trae esa expresión al ser humano como tal? Bueno, la ventaja yo no te sabría decir, pero es cierto que para fines de convivencia, y de lo que nadie se gradúa nunca, es de convivencia. Tú vives casada 40 años con Luis, por ejemplo, y a los 40 y pico años te dice una cosa que tú pensaste, ¿y de dónde le sale? Porque no nos graduamos de convivencia. Simple y sencillamente, la vida es una especie de maquinaria con muchos engranajes y se va andando. Yo considero que es mejor que te comprendan, que quererse mucho, porque los amores asfixiantes, los amores demasiado grandes, se ponen posesivos y a veces son inclusive hasta tiránicos. Muchas canciones, todas muy profundas. ¿Cuál es esa canción que te transforma de manera especial? Bueno, yo te podría decir, yo no le llamo canciones a todas las canciones que escribí, porque las que he escrito por encargo no se pueden llamar canciones, son un trabajo. Pero sí, claro, un trabajo como una camisa, dame una camisa y se la hago. Y le digo, por ejemplo, yo le he dicho, a mí me dijo Jacqueline Esteves cuando comenzó su carrera, yo quiero una canción de una muchachita que esté curiosa con lo que le va a pasar, que... y le escribí Crisálida, con la que inauguró realmente su carrera, pero no la sentí, porque mi óptica no es femenina ni voy a pasar nunca por eso. Pero déjame decirte que yo creo que lo mejor para comunicar es tener la suerte entre emisión y recepción. Tener suerte de que ellos, esta noche, yo estoy emitiendo mis conceptos y que ellos, por lo que sea, tengan el buen sentido de recibirlos y apreciarlos. Es un misterio, es el misterio de la canción. ¿Qué hace que un hombre a 40 años casado con una mujer todavía la encuentre atractiva y baile boleros pegados? Eso es lo mismo que hace que una canción mía de hace 40 años, que alguien la oyó cuando yo la grabé, le siga gustando sabiendo lo que voy a decir, cuándo lo voy a decir y hacia dónde voy. Lo que pasa es que la música es mágica. Y la magia envuelve, transporta, comunica, como bien dices, y eso es la clave definitivamente, es una expresión. Es mágico. Yo tengo canciones, por ejemplo, que me pasé 8 o 10 años que las comencé y no las terminé nunca. Y hay canciones que como Z, que es mi canción favorita, yo la comencé a levantarme, me senté en la cama y me brotó. Y antes, mucho antes de que yo pensara siquiera en corregirle algo, ya estaba hecha. ¿Cuál es esa canción? Se llama Z. Sí, pero Z, ellos quieren escuchar un poquito, a ver de Z, ¿qué significa Z? La sentencia de la canción dice, porque yo soy de tu Vía Crucis, el Monte Calvario, la última hoja de tu calendario. Soy tu futuro, presente y antaño. Yo soy el motivo de tus desengaños. Ellos se la saben. Anthony, ¿y con cuál canción, qué canción tú te diste cuenta
que tenías el sentimiento para llegarle al corazón del pueblo? No me he dado cuenta todavía. Yo estoy comenzando. Creo que el artista, si piensa que ya se realizó, definitivamente fracasó como tal. Yo creo que todavía puedo comunicar cosas. De hecho, no he dejado de escribir. Ahora mismo, Fernando Villalona me llama y me dice, necesito que me hagas una de esas cosas que hace que la gente piense. Y eso fue para mí muy halagüeño. ¿Qué hace que la gente piense? Me dice, sí, es que uno se pone a oír lo que tú escribiste. Y muchas veces lo ha escuchado sin oír. Porque oír es una cosa y escuchar es otra. Tú escuchas el ruido y no le pones atención. Dice lo tuyo después, que uno le pone atención, que se da cuenta que hiciste. Y hay una anécdota famosa de eso. Cuando yo tenía aquellos amores que el pueblo dominicano todavía digiere y menciona, yo le hice una canción a la señora Tristeza. Ellos fueron, y Yolanda fue a hacer la canción a Londres. Entonces yo le hice una canción que se llama Distancia. Bueno, y la arreglista le dijo, yo quiero que me pongan en inglés lo que este tipo puso ahí en español, porque a él le gustaba la melodía. Cuando Yolanda le tradujo, le puso en inglés, el arreglista dijo, the guy must be crazy. Dice, este tipo debe estar loco. Y Yolanda le dijo, he is. Y tú como compositor, ¿qué recomendación tú le das, por ejemplo, a los jóvenes que comienzan proyectos y siempre seguían de hacer canciones ya covers, por ejemplo? Porque hay que tener como una especie de paciencia y una especie de esperanza al compositor, porque sus canciones son nuevas y tiene que empezar a gustar, pero dejan un legado, como lo has dejado tú. ¿Qué consejo tú le das para que tomen ese camino? Sobre todo semántica. Aquí hay mucha oportunidad de aprender el significado de las palabras, porque a veces quieres expresar un sentimiento y no sabes cómo. Por eso considero uno de mis mejores regalos un diccionario de sinónimos, antónimos, parónimos e ideas afines que me hizo Osvaldo Cepeda y Cepeda hace 38 años ya. Entonces comencé a ver que algunas veces uno se expresa y el significado intrínseco de una frase te saca el sentido, una coma, un punto, te saca lo que tú quieres decir. Entonces, conocer primero tu idioma para tratar de comunicarte después. No siempre fue así. Al principio escribía porque lo sentía, pero ahora soy un poco más cuidadoso, pero no sé si soy ahora más compositor que antes. Porque el compositor me gusta, el cantante no. A mí no me gusta Antonio Ríos cantando. Yo no doy un centavo por la voz de Antonio Ríos. Pero lo que escribe sí, porque hay muchas cosas que considero que no es solamente el deseo de escribirlas, sino que había un deseo mío de decirlo. Y qué suerte que encontré las palabras suficientes para contagiarte a ti, a ella y a otros que lo oigan. A propósito de Señora Tristeza. No la escribí yo. No. A propósito de Señora Tristeza, a la que hacías referencia hace un momentito. Por ahí algunos comentan que no solamente escribías pensando en esa señora tristeza, sino que otros amores también motivaron esas expresiones. El amor ¿qué es una, tú me dices? El amor de es una constante en mi vida. Una constante, y yo diría que el amor es la verdadera ave fénix mitológica. Yo tengo un amor que es capaz de reinventarse por día a día. Lamento mucho que en mi correr por la vida haya perdido la oportunidad de estar o de quedarme con una de las mujeres maravillosas con quien tuve la suerte de compartir un segmento de vida. Hoy, ya un poco tarde porque estoy entrando en el otoño de mi vida, me doy cuenta que el que es feliz no es el que tiene mucha mujer y mucha carne, que si hubiera sido más feliz si hubiera tenido una sola y la hubiera satisfecho. ¿A quién te recuerda, si usted supiera, señora? Bueno, si usted supiera, señora, fue una canción confundida, porque yo no la hice para Yolanda, ni mucho menos. Yo le compuse la canción a una compañera de trabajo. Dicen que el mejor de los amores es el que no se realiza. A mí no me gusta que sean tan buenos. Era una compañera de trabajo preciosa, una mujer que en esa época tenía unos 40 y tantos años y los lucía como si fueran solo 18. Entonces, pero yo tenía temor
de abordarla, porque entonces su comportamiento era muy circunspecto y yo nunca me atreví a lo que yo decía que era faltarle el respeto. A lo mejor me pasó como la canción de Lucho Gatica, de del borracho que estaba enamorado de la princesa y él se murió, y le dijeron a la princesa: él se murió de amor por usted. Y le dijo: qué lástima, pues si él me lo hubiera dicho yo. Tú sabes que el público, la gente, recuerda muchísimo esa época tuya de Yolandita. Es inevitable. ¿Tú igual lo sientes de esa manera? ¿Te marcó a ti como, claro, como ser humano? Yolanda, como hombre. Yolanda, el paréntesis que abrimos fue necesario porque Yolanda quería que nos casáramos y yo irme a vivir a Puerto Rico. Yo no quería casarme y quedarme a vivir aquí, porque en esa época no tenía, y creo que todavía no tengo la madurez para casarme ni para dañarle la vida a una mujer. Entonces sucedió que Yolanda, claro, la vida siguió su curso, ella siguió cultivando lo que tenía en Puerto Rico que no podía dejar, y yo seguí cultivando lo que tengo aquí que me hace estar frente a ustedes esta noche. Sí, o sea que tú no piensas casarte. Yo lo haría, sí. Yo lo haría, pero debo primero... Pero levanta la cara. Preparar una parte de mi ser. Preparar una parte de mi ser que es libertario, no libertino. Claro. Para acostumbrarme a, tú sabes por qué, en el matrimonio es una unión de dos, en que ninguno de los dos tiene más estatura que el otro. Y la hegemonía se ejerce en base a cariño, gestos, frases, y en dar y quitar un poco. Y yo no me siento capaz para esas cosas todavía. Pero quién sabe, uno va creciendo, uno no sabe. Y va madurando, ¿verdad? Sí. El Anthony compositor, ¿quién te gustaría que te grabara que no lo haya hecho? Yo tengo muchas canciones que considero hermosas, pero no puedo decirles realmente canciones. Por ejemplo, te puedo decir, hay una canción que no es mía, que yo traje de Argentina en el 73, que yo le comencé a decir canción después de un encuentro una tarde con el doctor Leonel Fernández, porque él me dijo, por lo primero que a mí me abucharon en la vida fue que yo canté una canción tuya en la escuela. Y le dije, ¿usted le dice canción? Dice, sí, pero que yo era muy malo. Y dije, no se puede ser buen cantante y buen gobernante. Era demasiado. Pues sería el colmo que después de hacer las cosas como las hace, que también cantara. No. ¿En qué, artísticamente hablando, cómo tú te sientes? Bueno, te he dicho, me falta eso, que yo haga algo realmente que valga a la posteridad. Por los niños, a mí me gusta, claro que tienen que gustarme, yo tengo 26. 26 hijos. Pero no crean que yo tengo los 26 hijos por actividad. No, realmente es que la mujer dominicana es muy permisiva y maravillosa. Es cierto. Y tú sabes que yo soy un antiaborto rabioso. Y la única vez que caí en ese gancho, tuve una experiencia muy amarga. Y yo no le aconsejo a nadie. Es mejor, siempre hay tratamientos y cosas antes de... Después que usted es engendrado, es definitivamente un ser humano. ¿Cómo tú recuerdas tu época en el Combo Show? Mucha gente como que se queda con el Anthony romántico, el Anthony baladista. Hay una época importante artísticamente. Johnny Ventura me hizo romántico. Cuando, fíjate que la gente dice, tú no bailabas, es que Johnny Ventura no le gustaba la idea. Porque, fíjate, yo llegué al grupo... A la sazón había salido mi compadre Fausto Rey, que es para mí la voz popular más trabajada y hermosa que ha tenido la República Dominicana en la historia de lo popular. Me perdonan los otros hermanos, pero Fausto Rey tenía y tiene aún una maestría especial. Lo hace hermosamente audible, consumible, potable. Pero entonces yo entré a Johnny y acuérdate que yo era como el bello. En el grupo, yo entre todos los negritos me veía buen mozo. Y entonces Johnny descubrió que cuando yo cantaba, las muchachas iban y se paraban frente a la tarima. Y él me decía, y yo grabé un merengue y una salsa con Johnny, solamente uno. Pero él me decía, por ejemplo, llegábamos a graduaciones, que aquí se usaba mucho, que los colegios hacían la graduación, y me decía, hoy tienes que trabajar, porque hoy vienen tus muchachitas.
Y entonces se pasaba la noche entera dándome la oportunidad de destacarme. A él pero no tenía celos, no había celos. Johnny Ventura no conoce eso. La calidad de ese señor es tan alta que yo te diría más bien, es aleccionador. En una ocasión estábamos en Colombia. En Colombia hay una ley que dice que las estrellas de fuera deben hacerle un show para el pueblo de gratis. Bueno, y fuimos a un lugar que es una plaza de toros que se llama, no sé si llama todavía, tiene que estar ahí, Media Torta. 70 mil personas sentadas. Tuvimos el problema de que el señor Muscarcel, que era quien nos llevaba, le dijo a Johnny, tengo un gran problema. ¿Cuál? Le dice, que dice Rey Barreto que su nombre tiene que estar encima del tuyo y escrito más grande. Y Johnny le dijo, bueno, escríbelo más grande y él que cierre. Y fue como una maldad. Porque Johnny Ventura hizo así, rían. Adelante, le dijo a los muchachos, el ídolo de ustedes, le dijo a Pablo ya, para descanse, Pablito, me murió en estos días. El ídolo de ustedes no quiere que nosotros cerremos el show. Y Johnny le dijo, pues, aquí adelante nos vamos. Tocaron adelante, los muchachos, Johnny me quitó de la tarima, vete de aquí, que esto no es para ti. Y comenzaron a correr y armaron este can de dar sin reír, vamos a dar sin, y cuando salió, se agarraron unos con otros y salió que a mí se llevó media torta. Al otro día Barreto le dijo al señor Muscarcel, yo no le canto atrás a esos negros del diablo más nunca. Sí, aleccionador. Y en una ocasión en Miami, tú sabes que en Miami la prensa con el problema cubano siempre ha sido enormemente sensible. Yo diría que a veces un poco demasiado, aunque no está bien dicho, sensible. Y Johnny dijo una vez que le encantaría tocar en Cuba, que Johnny ha sido un revolucionario toda la vida. Y bueno, esa prensa nos cayó. Fuimos a un lugar que se llama Fontainebleau, que fue donde comenzó a cantar Frank Sinatra en un salón increíble. Y fueron 11 personas, porque los periodistas en Miami le hicieron aquella atmósfera terrible, que el que fuera no era esto. Y esa noche yo voy y lo veo y le digo, Ventura, y vamos a salir. Y él estaba tomando una cosa rara que yo no vi, he visto a Johnny bebiendo nunca, bebiendo una bebida muy fina, panza de un trago, y me dijo, hoy vamos a trabajar mejor que nunca, porque a pesar de la campaña que nos han hecho, esos que están ahí son los que más nos quieren. Y salimos esa noche y nos pasamos como media hora haciendo cosas. Johnny Ventura es una escuela real. Qué pena que nuestro pueblo, que por razones de olvido se repiten mucho en los errores, no tenga el buen sentido de recordar. No podemos realmente olvidarnos de la historia porque nos repetiremos en nuestros errores. Señores, vamos a darle paso. Yo creo que hay mucha gente que quiere hacer preguntas y aprovechar este momento para que ustedes puedan tener. Vamos a. Si me ayuda alguien con el micrófono, por allá, caballero. Anthony, anteriormente nos has hablado sobre los éxitos musicales que has tenido, pero ¿de dónde nace esa pasión por el humor? Porque te ha dado un gran humorista. Mi papá era un hombre. ¿Cómo explicarte? Un hombre de campo. Era un hombre al estilo de un presidente que yo recuerdo mucho, que es don Antonio Guzmán, que era un hombre que no estudió, pero sagaz. Papá tenía una sagacidad enorme. Yo en esa época le dije a mi papá una cosa que, bueno, yo tenía un romance con una señora mayor que yo, y ella, como cuestión de separación de edades, era muy, muy, muy violenta y cosas. Yo le dije, papá, las mujeres molestan, no, joden en la, bueno, y me dijo, bueno, mijo, te voy a decir una cosa. Él era gangoso, él hablaba así, dice, la única mujer que no molesta es la mujer muerta, y tienes que tener en cuenta que si se muere tú queriéndola, te va a seguir molestando. Y yo en casa, por ejemplo, papá no cogía las cosas con seriedad. Una noche estaban friendo una carne. Nosotros éramos ricos de ahora, pero pobres de campo. Es decir, la carne que se comía en casa, la maté. Había unos marranitos, unos tres o cuatro pollos. Y le cayó a mi papá un maco, pum, estaba friendo una carne. Sí. Y él dijo, pero este marrano era joven para esto estar tan latigoso. Y cuando lo alumbraron, llevaba la mitad del maco conmigo. Dijo, dame la otra mitad que no está tan malo.
Yo le agradezco mucho a mi papá esa vena del humor. Papá no tenía, era irreverente con la muerte. Una vez un señor lo iba a matar, por sacó un cuchillo para matarlo porque el tipo estaba cargado de pescado. No sé si ustedes saben lo que es una petaca. Una petaca es una cosa que se hace con la parte de abajo de las pencas de la palma real. Entonces se dobla y se hace una especie de caja. Y entonces el tipo iba por allá, pero cargado. Y papá le dijo, ven, peje. ¡Ey, ven, peje! Y el tipo vino y dijo, ¿cuánto quiere? Y papá le dijo, no, yo no quiero. Le dijo, ¿cómo que no? Usted no me dijo, ven, peje. Ven, peje, usted tiene la boca como un pescado. Esa. Tuvimos que meterle porque el tipo dijo, viejo, sucio, viejo. Se lo comió, pero papá no dijo una sola palabra más. Lo que hacía era reírse. Y creo que esa risa ponía el otro tipo más. No, yo no dije que yo lo vende. Ven, bebé. Vamos a aprovechar para darle un saludo a Tueca, la cantante colombiana, que es dominicana prácticamente, que está aquí entre la audiencia. Y a Sergio Hernández también. Que ah, vino. Sí. Sí. Ana Jai también. Ana Jai. Bueno. Bello. ¿Cuál es el artista de esa época que tú crees que también marcaron un momento importante en la música dominicana? Los 80 fueron bueno, una, en los 80, se habla mucho aquí del merengue. La dorado, hegemonía del merengue. O sea, del merengue, los años dorados del merengue. Pero yo creo que también los baladistas tuvieron. Realmente los baladistas, para mi bien, me dejaron el puesto a mí. Se fueron todos y va a buscar el triunfo en otros lares. Y yo dije: si aquí se está quedando solo. Y este es un país de ciegos. Yo me voy a declarar tuerto. Y me quedé. Por eso te digo, yo no creo que mi canción sea una cosa del otro mundo. Que sea mejor, es que nada, no tiene construcciones hermosas, ni mucho menos. Lo que sí es muy, muy vivencial. Yo todo lo que he escrito, que me ha salido, ha sido una vivencia mía o de alguien que le he visto como un destello de la misma vida. Sacado del espejo de la vida misma, yo escribo porque yo hay una señora mía, muy amiga mía, que me dice que yo he escrito canciones desde una óptica masculina que la mujer la toma como que es de ella, con cierta ambigüedad. Y yo creo que sí, porque yo le digo, yo he visto cuando voy a cantar, lo nuestro no va a continuar. Yo he visto mujeres pisarle los pies al marido, oye, saltar. Diego, otra pregunta allá atrás, por favor. Buenas noches, Anthony Ríos. Siempre me ha gustado tu música. Quiero hacerte una pregunta. Aparte de ser cantante, ¿es también locutor? Ah, sí, es lo único que soy. Ok. Yo tengo un carnet del año 1967. A mí me examinó de locutor. Yo me examiné con Teo Veras y con Manolito Silvestre, un hermano de mi amiga y hermana Sonia Margarita, que se llamaba Héctor Bucarelli Méndez, el director de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Después cayó en la obsolescencia y ahora pues la gente ni se acuerda de eso, pero era un poco fuerte los exámenes, porque te daban un curso que yo tomé donde el profesor Otto Rivera, que es justo que se mencione, que fue el que introdujo a las personas comunes y corrientes a tratar de utilizar el idioma como modo de vivir. Antonio, a propósito de esa anécdota que tú hacías ahora mismo con relación a Bartolo, la pregunta. Sí, otra pregunta. Quiero saber un dato. ¿En qué año se formó Sonido Original? Bueno, el Sonido Original, nosotros estuvimos con Johnny Ventura hasta 1970. E inmediatamente pensamos una cosa que se nos volvió una utopía enorme. Pensábamos que podía haber un grupo que creciera y caminara sin Johnny Ventura. Nos equivocamos estrepitosamente. Claro, de 13, 11 estábamos en un lado y había una música maravillosa y talento como el de Luis Martí, que es incuestionable, pero tenía un problema, no tenía Johnny Ventura. Casi nada. Bueno. Buenas noches y felicidades a los organizadores musicales de este libro, como siempre, trayendo buenos artistas.
Anthony Río, tú le hiciste un homenaje a Jibarito de Lares. No recuerdo el año 95, 94. ¿Por qué ese homenaje? Y si es posible, un otro artista tendría el privilegio de recibir otro homenaje tuyo. ¿Cuál sería ese artista que tú le harías un homenaje en este momento de tu carrera profesional? Bueno, a Odilio le hice un homenaje porque Odilio fue mi artista de juventud y cama. Yo vivía a dos esquinas de una barra. Entonces en Atomayor apagaban la luz a las 12 de la noche. Pero el don Bienvenido, el dueño de la barra, tenía planta. Entonces en aquel pueblo, casi aldea, una bayonera sonando duro de noche, yo me aprendí todas las canciones. Lo oía tanto que mi papá tenía que decirme, si sospecho que te levantaste, te voy a matar. Porque desde siempre me tiró el irme. Pasó el tiempo y entonces conocí a Odilio. Y para mí uno de los trofeos más grandes que tengo de vivencia es que un tipo que fue mi ídolo de niño me dijera y me diga, tú, hermano, y me diga, él dice que yo soy el que estoy fuera de tiempo. Y de hacerle un homenaje, aquí hay tanta gente que merece un homenaje, simples, con solamente cantar sus canciones, pero me gustaría más, como te dije, a mí no me gusta Anthony Río el cantante, sino el compositor. Me gustaría hacerle un homenaje a un compositor que los dominicanos, la gran mayoría, ignora, que es el más internacional y más prolífico. Se llama Luis Calaf. Hacerle un homenaje, por ejemplo, al maestro Lockwer. Lockwer tuvo el don de construir figuras poéticas con palabras lisas, totalmente cotidianas. Por ejemplo, a alguien diría, pondría en un papel el amor prohibido porque pertenecía a otro, y él puso simplemente fruta del huerto ajeno que me robe. Bien, por aquí el señor. Dicen los psicólogos que el alcoholismo no se cura. Tú eres amigo mío, ten cuidado con lo que tú dices. Anthony Río y yo compartimos muchos momentos de tragos. Sin embargo, A mucha honra. Sí. Porque embargo, mira, la gente que no bebe no me inspira confianza. Me lo dice alguna vez en los shows. Anthony compuso una canción que me motivó y yo dejé de tomar. Y yo vivo diciéndole a los psicólogos que se equivocaron, que la vida es el primero, que hay que cuidarla, claro, que hay que protegerla, que hay que preservarla para prolongarla. Ese señor que está ahí escribió una canción que sana el alcoholismo. Y la canción se titula Yo. Él casi no le gusta, yo creo que no la ha grabado todavía. Explícame por qué, querido hermano, con tanta calidad que tiene esa canción para servirle a los demás como me sirvió a mí. Hermano, tú sabes que hay una diferencia enorme entre planificación y realización. También hay una parte difícil entre el yo soy. Bueno, hay tres personas distintas siempre y una sola verdadera. La Santísima Trinidad no es una cuestión religiosa ni misteriosa. Se explica en cada quien es quien es, quien cree que es y quien la gente cree que es. Entonces, ¿qué sucede con eso? Yo te diría, yo, es una canción tan personal que me sentiría tan o más desnudo que haber venido esta noche aquí en calzoncillos. Entonces, ese lo conozco yo. El otro, el de la francachela, el de la bebida, el de las mujeres, es la imagen que de una forma u otra me ha mantenido. Y no puedo defraudarla ya este tiempo. Gracias. Bien, buenas noches. Anthony, quiero preguntarte, que siempre he tenido esa duda, ¿por qué para Anthony Ríos el mercado internacional no ha sido su prioridad? Sí. ¿Por qué fue? Siempre. Sí fue. Sí fue prioridad. Sí fue. Yo solamente grabé una vez en el país. Y de 12 discos de larga duración, 11 fueron grabados entre México, Argentina, Perú, Panamá. ¿Dónde más fui? A México como 3 o 4 veces. Lo que puede haber sucedido conmigo, sí, es que mi presencia era necesaria en aquella época en que la comunicación no estaba como está ahora. Lo que está pasando aquí ahora mismo lo están viendo en Australia, pero en esa época sacar un artista y moverlo
necesitaba de su presencia. Y a mí todavía me aterra la idea de irme más de 15 días de mi casa. Entiendo. Entonces yo decidí quedarme aquí, hacer cabeza de ratón y no salir fuera a hacer cola de ningún león. Excelente, gracias. Y en caso de ser cola de un león, pues que sea de aquí. Aquí adelante, aquí adelante. Hermano de mi alma. Ay, mi muñecota. ¿Qué te digo? Que no te haya dicho ya. Pero a ustedes les digo, yo lo amo mucho, mucho. En nombre de nuestra playa, de nosotras las muchachas de los 80, tú sabes, nuestro hermano mayor. Mira, muchísimas cosas tendría que preguntarte. Creo que conozco tus respuestas porque somos muy amigos, pero es que esta gente debe saber tantas cosas de ti. Mira, por ejemplo, el señor pregunta acerca de la canción tuya que me gusta mucho. Y con mucha modestia tú dices, no, hoy no está como para cantar esta canción. Hoy yo noto por qué tan humildemente el público se está perdiendo de una canción que está sirviendo hasta para dejar adicciones. Yo no sabía eso. Maravilloso. Tu canción Yo. Porque te enuncia lo que tú eres, lo que tú sientes. Sabemos que eres humilde, pero ya la canción sirve hasta para remedio. Y yo pienso que si eres tan querido por nosotros, por todos los que te conocemos, tan admirado, y escribiste una canción que te identifica, que dice lo que sientes, lo que eres, sí, me das las gracias al final al público por aguantarte, por todo, y seguirte todavía queriendo y admirando. Entonces yo pienso que se debería grabar, que debería ser muy, aprovechar que tenemos mucha prensa, debería ser muy pública esa canción. En cuanto a lo del internacional, en el 81, en un barcito, un restaurante, en una lomita en Honduras, en San Pedro Sula, comiendo una comidita típica, oigo en una bellonera, Anthony Ríos. Ahora entiendo por qué si allá hay mucha gente que conozco, de las que viajan mucho, en otros países que no son Nueva York, Puerto Rico ni Miami, también han oído a Anthony Ríos desde hace años. Ahora entiendo por qué ha sido internacional discográficamente hace tanto tiempo, pero hacía falta la presencia. Hablando del 81. Y es verdad, hoy en día, algo que está pasando en este momento puede estarse viendo por allá, por Alaska, por donde sea. Eso. Otra cosa, yo quiero dar las gracias por las que no, las otras muchachas de nosotras que no vinieron, pero yo estoy aquí en nombre de ellas, no podía faltar. Quiero también decirte, delante de toda esta gente, que te queremos como el hermano mayor. Me apena que no seas tan internacional por la falta de tu presencia en países. Yo hubiera cambiado todas las internacionalidades por no estar lejos de Santo Domingo. Eso es. Muchas gracias. Pero cuando el señor Jorge Barceló, un empresario venezolano, gran accionista de Velvet, en una ocasión le dijo a Mateo San Martín que él tenía $1,000,000 en esa época para hacerme a mí el artista más importante del continente, por lo que hablaba, por lo que escribía. Y yo asentí. Bueno, ¿qué pasa? Nos fuimos e iniciamos una gira que Nicaragua, Panamá, ya cuando vine a llegar a Panamá, que cuando llegamos a San José, Costa Rica, el tipo muy poderoso me puso a cantar en la elección de mi mundo para mis Costa Rica. Es decir, me vio muy encaminado, pero ya yo tenía 3 meses casi fuera del país. Y yo le dije a Jorge, yo voy para mi casa. Hacía mucho que no veía a la China. Y digo, ¿y qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que hay en Santo Domingo? Bueno, conseguí con él que me dejara venir. Después Jorge cayó en Puerto Rico y yo lo llamé, yo quiero que vengas a Santo Domingo y estés conmigo unos días. Bueno, yo puedo ir y pasarme un solo día. Vino Jorge Barceló, bueno, a ver su pupilo. Cuando llegó al aeropuerto, ya que era director del aeropuerto, sí. Entonces lo espera alguien militar que le dice, señor Barceló, sí, usted es invitado al señor Ríos. El salón de embajadores que antes se usaba mucho, lo sacan. Cuando voy a buscar a Barcelona, venimos para la capital, yo tenía un carrito sin capota, y yo, ¿qué? Donde quiera que nos paraban los muchachos, ah, Tony, al otro día cuando lo llevé, esa noche no pude dormir, porque no fue, le di un tour de verdad, pero un tour. Y al otro día lo llevé al aeropuerto,
y me dijo, me encantaría quedarme a vivir en este lugar. Y si tú cambias lo que tienes aquí por todo el dinero del mundo, usted es un tonto. Y se fue tranquilo. Hemos tenido comunicación después, pero creo que lo que me dijo fue, la forma de ser rico real no es contar dinero, es gozarte las emociones. Yo quiero concluir. Hay una cosa que me ha tocado como artista también. Te respeto. Yo pienso que quizás por eso es que te queremos tanto y por eso es que la gente todavía tantos años sabemos en qué momento vas a cantar tal canción, lo que vas a decir y todo. Y seguimos yendo. Y tú dices en el público, caramba, estás ahí por Pechú. Todavía sigues viniendo. Es cierto. Porque conoces a tu público y todo eso. Pero yo quiero decir algo ya más para el público que tenemos esta noche como dominicanos. Te lo dije el otro día, que hacía mucho que no nos veíamos y te abracé. Te dije, Anthony, ya no estamos quedando muchos de los de aquel tiempo, tú sabes. Y no estoy augurando nada malo, solo que a mí me gustaría que no tengamos nosotros que recordar, caramba, tan grande que fue, no. Y nosotros pensamos que si del extranjero han venido artistas a buscar tus temas, que tú lo sabes, Lisette, muchísima gente, a buscar tus temas. Que Vilma Plana, una compositora cubana de mucho prestigio por allá, que fuimos la llevamos a verte al Diamante Bar. Dijo, qué maravilla, ¿dónde estaba? ¿Quién es él? Y siguió corriendo la voz para allá, para Estados Unidos. Ella muy laureada por allá, dice, pero entonces yo no soy nadie, así me dijo. ¿Entiendes? Entonces yo quiero que tú sepas, y te lo digo delante de toda esta gente, tu grandeza, Anthony, tu grandeza debajo de ese hombre sencillo. Qué gran compositor, admirado por compositores muy laureados en el extranjero. Qué gran compositor y qué gran hermano tenemos los dominicanos. Así es. En Anthony. Anthony, ¿qué tú no te perdonas como artista? Que yo no me perdono. Mira qué interesante. Hay un paquete de cosas que no me las perdono. Pero tú sabes lo que no me perdono. Yo creo que no que lo tengo como castigo conmigo mismo, sino que debía haberlo hecho. No haber tomado parte más activa en un proceso revolucionario que vivió el país, en donde perdí a mis hijos, en donde había gente cercana, pero me asustaba mucho una premisa estúpida, digo ahora, que decían los artistas no se meten en política, como si el hecho de cantar me eliminara como ciudadano. Nunca lo hice, escribí una sola canción social que se llama El perro vira latas, en honor a el virus latus vulgaris, que es... hablando de las peripecias que pasa el perro, porque alguien que vivía debajo de mi casa le hizo aborto a una perra muy fina porque tuvo una barriga de un viralata. Yo, mira, ni tan sí. Lo grabó el maestro Luis Ovalle, lo tiene. Pero debía haber sido socialmente más preocupado, creo. Tú hablabas ahorita, contaba una anécdota. Cuando tú estabas cantando una canción que la mujer pisó al hombre y como que le estaba recriminando algo. Me imagino que tú has vivido muchos momentos difíciles en conciertos y actividades de mujeres que van con su hombre, no, con su pareja. Peor que eso, en Santiago me dijo un señor, Anthony, vamos a mi mesa que mi mujer es loca contigo. Y yo voy, pues sí, porque no puedo ponerme loco. Y voy, buenas noches señora, ¿cómo está usted? Se siente, ¿quiere beber un traguito? Oh, pero figúrate tú, muerto, ¿quieres misa? Me dan el traguito, riap, me lo bebo, no como bebedor social, porque yo no soy bebedor social, yo soy borracho con suerte ordinario. Me doy mi trago entero y oigo, ¡pa! Y el hombre le da un galletón a la doña y dice, míralo ahí, cómetelo fatal. Ahora lo que era de verme, como yo me paré y le dije, creo que ustedes tienen diferencia. Y me fui. Me pasó una noche. Mira, yo tengo historias increíbles porque también. ¿Quién te sacó de ahí, Rafi? De ese momento, Rafi. Rafi tiene como 40 años trabajando contigo. No, si hubiera sido mejor. Yo tenía 10 o 12 años enamorando a Rafi para que trabajara conmigo. Sí. Y nunca quería, porque Rafi estaba muy ocupado en la promoción. Con Arami Camilo. Lo encumbró, Tierra Seca, hizo un grupo de cosas y no.
Bueno, yo ve. Pero Rafi, párate porque la gente no te conoce. Rafi de Olio, señores. Una. Yo lo usé. Para ubicar un poco la gente, el creador del concepto de Aram y Camilo creó toda una estrategia mercadotécnica. Y creador de este orden que ustedes me ven ahora, porque yo era desorden casi anárquico. Y este señor es judío en el orden de las cosas. Así como es de honrado, es de organizado, un poco desesperado porque es un fanático del orden y de cumplir. Tan fanático de cumplir que si él se va a morir un día 10, el 8 va y se entierra solo para que no haya brecha. Él es trabajólico. Sí. Conozco dos personas en el mundo, a él y a Luisito Martí. Luis Martí era trabajólico. Con Luis me pasa una cosa, no me la han preguntado ustedes, pero si alguna vez estoy frente a gente y no menciono a Luis, no estoy completo. Porque yo pasé más tiempo, Luisito pasó más tiempo conmigo que con su esposa, con Milagrito. Porque él se levantaba a las 10 de la mañana, yo no, nunca me dijo Anthony, sino el maldito muchacho ese. Entonces Luis era tan fanático del trabajo que yo decía, manito, yo siempre tirándole, vamos a ver una botellita, mira cómo están las muchachas. No, loco, hay tiempo para todo. Ahora él no tiene tiempo, tiene el mío, porque cuando él se fue, una parte mía se fue con él, pero se le quedó una conmigo. No se ha ido total, no puede irse, es un tipo como Martí. Luis Martí es irrepetible. Donde quiera que esté, sí es cierto. A mí me encantaría que fuera verdad lo que preconizan las religiones, que después de esta vaina hay otra cosa. Pero por si no hay nada, manito, te estoy recordando. ¿Tú eres muy creyente, Anthony? Yo tengo lo que se llama fe interna. Algunas veces me siento, yo no creía, yo mismo una vez por de mono, pues yo fui de formación izquierdista siempre. Bueno, yo soy de los pocos que se ha leído El Capital entero. Y puedo inclusive discutir de cosas que mucha gente de ustedes no ignoran. Pero para serte franco, veo las vicisitudes del mundo en este momento y a veces, aunque sea un sacrilegio, cuestiono la divinidad. Cuestiono a Dios. Señor, ¿por qué? Claro, Él no tiene que darme explicaciones. Yo debería, porque sí, por dogma, pensar que todo lo que me dicen es verdad. Pero hay un intuitivo dentro de mí que me dice, no, hay que aclarármelo. Y debatiéndose entre una cosa y la otra, tengo lo que se llama fe interna. Y a veces. ¿Te sientes realizado? No, que Dios me libre. No puedo sentirme realizado. Te he dicho que me encantaría que de una forma u otra, y me pongo a la orden de esta fundación que hoy por hoy es orgullo de la República Dominicana y del mundo, para lo que se pueda hacer por niñez, por envejeciente, o porque de alguna manera el dominicano descubra de verdad que los libros no muerden, que yo estoy, no me siento realizado. Me falta algo. Fíjate que tengo 18 hijas, hembras, y de las 18, 13 ya son profesionales. Los varones no quisieron estudiar, pero acudiendo o siendo muy yo, los dejé que eligieran y ninguno quiso ir a una universidad y se dedicó más bien por cosas técnicas. Pero es que tengo un respeto enorme por la frontera, la mía, donde termina la mía y comienza la tuya, es sagrada. Ninguno de ellos... ¿Ninguno de ellos siguió tus pasos, la música, no trabaja contigo? Hay una que canta, pero canta para mí cuando nos juntamos, porque tú sabes que hay un juguete para adultos maravilloso que se llama karaoke. Sí, entonces ahí yo puedo darme el lujo de cantar, no las canciones mías. El que me canta canciones mías en mi casa se va, porque yo no puedo irme en casa, porque me levanto por la mañana y hablo y ya me estoy oyendo. Yo oigo las de los otros y canciones de otros. Y tengo una hija que canta hermoso, pero es terrible. Ella no hubiera dado para eso, un muchacho muy mal. Mira, antes que demos paso, porque pudiéramos amanecer aquí conversando con Anthony, interesantísimo. Antes de dar paso a la parte musical, tenemos una sorpresita ahí.
Decía una artista española hace poco que las redes sociales y el internet como que le ha matado el encanto a los artistas, como que el enigma, el secreto. ¿Tú entiendes lo mismo? ¿Te gustan las redes sociales? ¿Tú? No. No, no te gusta. No, no me he podido asimilar. ¿Tú no tienes Twitter? Nada, de mis hijos sí tienen, sí. En casa, como claro. Pero yo soy totalmente analfabeta en esas cosas. Primero y sobre todo porque creo, no sé si es que yo en el fondo soy como todos los retrógradas que creen que, lo que los avances son retrocesos, pero yo creo que el exceso de comunicación que vive el mundo, en vez de unirnos, nos ha separado. A veces en una mesa de seis, cada quien tiene un aparatito, sí. tan habla. Antes en casa había a comer, papá decía vamos a comer, y era hablar de lo que pasaba en la casa y estábamos unidos en eso. Esos aparatitos también son, no digo yo culpables, pero sí los precursores del proceso que tiene de condensación el idioma. ¿Tú te has fijado el idioma que hablan? Sí. Han desaparecido todas las interjecciones. Ha desaparecido todo. Ya no dicen qué, ca, esto, lo otro. Y tú, yo he visto cosas escritas que digo, sé que o estoy muy viejo o ellos están demasiado jóvenes, pero no entiendo un carajo lo que pasa aquí. Pero no estoy en contra. No puedo, yo no puedo. Ni a favor ni en contra. Ni todo no, no estoy a favor, sí. Pero yo creo que yo no voy a lograr asimilarme por completo. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo la hija de Michelle, un hijo mío, como él dice, que es una niña que tiene apenas un año y medio. Y agarra una cosa de tan y brega con ellos. No sé cómo se prende. Entonces, esta es la época de ellos. Yo no creo que sea la mía. ¿Cuál tú crees que de los artistas jóvenes, baladistas, se parecen más a ti? No, Dios los libre. No, de Dominicana. Ninguno, ¿tú no crees que ninguno tiene una influencia? Vamos a escuchar un poquito la canción. ¿Tú no crees que ninguno tiene un poco de influencia tuya, de tu estilo? Es innegable. Watson, por ejemplo. Es innegable la influencia de medioambiental. Algunos tienen, y yo también, cuando yo comencé en el 70, Johnny Ventura tuvo que prohibirme a Sandro. Porque yo ¿a quería, Sandro? Sí, yo quería ser como él, cantar como él. Y yo no creo que nadie haya salido de una vez con un estilo. Los escritores menos todavía. Los escritores tienen que, a veces en su cuarto o quinto libro es cuando realmente está dando el escritor real, el que él es, y menos lo que cantamos. Y ahora va a ser mucho más difícil, porque en la época en que yo comencé, yo grababa 2 canciones al año y estaban 6 meses sonando. Ahora la que te están grabando hoy, pasado mañana, ya no está. O el mundo va demasiado rápido, o yo me quedé muy muy lento. Bien, señores, un fuerte aplauso. Aquí tiene una. Vamos a darle paso a la pregunta para que entonces pasemos a la parte musical. Que brevemente, quiero hacerte una pequeña anécdota de día noche, que tenía mucha sed, crucé a un colmado, estaban bebiendo cerveza, jugando dominó, eran como 7, o sea, 4, el que estaba apuntando 5, eran como 7, 8, y cuando fui a comprar el agua, vi en el periódico de que tu comparecencia hoy aquí. Cuando veo eso, inmediatamente me recuerdo una canción tuya que me engranoja. Y voy donde el dependiente y le digo que están poniendo música porque están bebiendo cerveza. Y le digo yo, óyeme, yo quiero poner esta canción que no encuentro, que no recuerdo. Y empiezo a taladrear. Y entonces, tarareando. Sí, sí. Y entonces, buscándola, si entendieras, la encontré en la computadora. Me metí dentro y me dijeron el despachador, el dependiente, ¿el qué tú vas a hacer? Y digo yo quiero esta canción. Y dice él, no, ellos están bebiendo, tú estás comprando una botellita de agua. Entonces digo, oye, suave. Y cuando lo voy a cambiar, sale uno de los borrachones y dice, ¡ey, qué pasa con la música! Y pongo esa canción. Óyeme, te dijeron que la repitiera 2 veces. Todos. Te felicito, óyeme. Gracias. Saludo.
Ay, yo no quería hablar, no quería hablar, pero quiero decir públicamente, porque siempre nos juntamos por pocas veces, que para mí es un gran honor, un privilegio tener ese caballero como amigo. Es de los pocos cantantes que yo he conocido, que es una persona diáfana, sincera, no egoísta, un hombre sincero. Y cuando yo empecé en la música, yo empecé invitándolo a él. Pues. Había un grupo que llamaba Momón Conga, que es de Rey Rey ahora. Lo tenía Momón Conga y Fernando Bonín Cepeda. Él grabó la canción Amada Amante. Y yo le hacía la invitación de Anthony. Y quiero decir que Anthony Ríos, junto a José José, fue una persona que me incursionó en este ambiente. Y han sido mis únicos dos amigos artistas. ¿Por qué? Porque nosotros artistas somos egoístas. Tenemos algo de espina en nuestros corazones. Y yo, Anthony, lo admiro por su, aparte de su grandeza como artista, lo admiro por su grandeza como ser humano, de verdad. Un placer. Gracias, hermano. Bueno, Anthony, hablando ya de tu legado, vamos a dejarte con una sorpresa a Vicky, María y Alfonso, que te prepararon algo de tu legado. Con mucho cariño y mucho respeto. Una vida tan vacía, sin amor, sin esperanza, que me hizo en la vida no creer más. Al llegar las vacaciones, yo pensé hacer un viaje y así mis problemas olvidar. En el tren que yo viajaba, conocí una chica triste que la vida un día también la olvidó. Como no tenía suerte la mía, he olvidado mi tristeza y así he abandonada como yo. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. ¿Hasta cuándo trae con ella una esperanza? Es una fatalidad. Oh, fatalidad, amor, sufrir tan de repente. ¿Hasta cuándo trae con ella una esperanza? Es una fatalidad. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando tú estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí. Oh, oh, oh. El maestro. Si entendieras que nunca yo dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que tus pensamientos y todos los recuerdos te hablarán de pensamientos que hablarán de mí. Un honor. Gracias. Gracias. Gracias.
Definitivamente que la música transporta, conecta y sensibiliza sobre todo. Este música entre libros justamente eso es lo que persigue, hacer, establecer esa conexión entre la, los aspectos culturales, el aprendizaje, la motivación, la inspiración que definitivamente hace los cambios y transforma al ser humano. Este es un encuentro justo así, un atelier donde tenemos esa expresión artística, no solamente de las, de estos grandes artistas como tú, que tienen un gran legado, sino además de las nuevas generaciones que pueden transmitir a través de la música de ustedes. Para nosotros siempre es ese privilegio el poder conectar con todo esto y conectar la cultura, porque al final el conocimiento, la información es todo. Y ese experticio es lo que nos hace a nosotros cada día trabajar este tipo de encuentro. De verdad que yo estoy emocionada. Te lo agradezco con el alma. Qué bueno que pensaron en mí. Ojalá y haya llenado con mis respuestas las expectativas. No soy ni más ni menos que lo que oyeron. Soy caminante de mi propio camino, que es el camino más largo que me ha tocado caminar. Trato todos los días de ser tan mío que sea de ustedes. Así de simple. Bien, señores, muchísimas gracias. La verdad creo que hemos tenido un invitado de lujo y una audiencia también, unas personalidades que nos han acompañado en este día a nombre de Funglode, de Radio Funglode también. Estamos contentísimos de esta acogida que ha tenido Música Entre Libros. El último jueves del próximo mes nos veremos aquí y creo que la sociedad todavía no ha reconocido tu legado, Anthony. Yo creo que en República Dominicana, como decía tu compañera, falta mucho todavía por reconocerte todo este legado artístico que tú le has dado, que muchísimas generaciones a nivel internacional te veneran y la verdad que falta mucho. Yo creo que la música de Anthony Ríos, como decía Sergio, no solamente el artista, sino como persona, como lo que tú eres como persona, creo que llegará un momento en que debemos valorar en su justa dimensión tus aportes, tu legado y todo lo que tú has hecho por la clase artística dominicana. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y este espacio es tuyo cuando tú quieras venir por aquí. Siempre. A ustedes, gracias por dejarme ser yo mismo, que es lo que más brega me ha dado. Muchas gracias, señora.